buscadores del fuego interno, ¿cómo están? Pues nos da mucho gusto verlos de nuevo en esta nueva aventura hierofante, porque el día de hoy estamos en una de las zonas que son de nuestras favoritas de toda la Ciudad de México, que es el Centro Histórico, y vinimos en la búsqueda de lo sagrado en un lugar muy, muy especial. Conecta. Siente. Admira. Revela lo sagrado en lo cotidiano. Una mágica y mística sorpresa se encuentra en cada aventura hierofante. Estamos aquí en la portada del ex convento de San Felipe Neri. Aquí pues siempre fue un lugar de estudio, un lugar de recogimiento y de oración. Ahora el edificio ha cambiado su propósito, pero sigue siendo un lugar de recogimiento y un lugar de estudio. Así que vamos a encontrar lo sagrado ahí dentro. Nos vemos. Comencemos esta aventura hierofante aquí en la calle del Salvador, en la biblioteca Miguel Nervo de Tejada. Y fíjate qué bonito, porque no solamente es un recinto conservatorio de libros, sino vamos mucho más allá. Es un recinto, como todas las bibliotecas, donde se busca preservar la idea del hombre, la idea, los conceptos universales del hombre, los conceptos que han vertido desde tiempos inmemoriales la humanidad a través de la escritura, que es justamente la historia. A partir de la escritura se da la historia. Así es, y esta biblioteca en particular tiene una combinación que para mí es fascinante y realmente la convierte en uno de mis lugares sagrados en general, porque bueno, podemos observar, sí, todo el concepto que contienen las bibliotecas, toda la historia, tanto de libros como también de periódicos, como también de gacetas, de revistas, de todo aquello que el hombre ha deseado comunicar de manera escrita. Pero por el otro lado observamos estos maravillosos murales de este gran pintor Blas, que es un pintor pues ruso y que vino a México después de ir pues huyendo de las guerras, ¿no? Y esto me parece, esta combinación de estos dos aspectos, tanto la historia escrita como la historia viviente de un personaje que vivió una época difícil, que es la guerra particularmente, y que sabemos que las guerras no solamente son invasiones hacia un lugar, o son pues tal vez también salvaguardar la libertad de un pueblo. Sabemos que esto es también un aspecto ideológico. La guerra de las ideas es una cosa brutal, es muy, muy fuerte. Es importante que recalquemos que las guerras dejan cosas notables y quizá avances en muchos aspectos sobre tecnología. Desde las guerras antiquísimas, pensemos en guerras romanas contra los nórdicos, pensemos en guerras del tipo bizantino, etcétera, pues dejaron avances tecnológicos, pero que son notables, pero también dejaron mucha destrucción, y entre ello que se ha perdido y que gracias a las bibliotecas conservamos, pues es la información. Y en el terreno esotérico, en el terreno de la mística, pues con lo que decías, en la guerra de las ideologías, muchos de lo que se consideraron libros sagrados o apuntes sagrados se perdieron, perdiendo también la memoria de un pueblo, que es todo algo bien importante. ¿Qué es la memoria de un pueblo? Pues la memoria de un pueblo son, sí, tradiciones vivas, las fiestas, las costumbres, el comportamiento moral de determinado grupo, pero al mismo tiempo son las memorias, y sabemos que la historia surge a partir de que el hombre comienza a hacer registros de lo que ha vivido y de lo que pretende vivir, y al mismo tiempo de esta concepción mítica acerca de la construcción de sus pueblos, por ejemplo. Y en ese sentido, ¿qué es lo que se desea destruir de un pueblo a otro? Pues definitivamente no solamente su gente y conquistarla, también destruir la historia para que nos olvidemos de aquello que nos fundamenta en la existencia. Y en ese sentido es bien importante lo que mencionas, y me parece de lo más importante, porque el estudio que ahora nombramos estudio esotérico, la mística, el estudio del ser, que es básicamente de lo que hablamos en el estudio esotérico, el conocimiento del ser para el desarrollo
y la comprensión de nosotros mismos para comprender el universo ha sido una gran lucha de muchos pueblos en muchos tiempos históricos de destrucción. Han destruido libros sagrados, han destruido códices, que también son libros sagrados, han destruido registros científicos que también fundamentan grandes conocimientos como por ejemplo la astrología que ahora conocemos y que estudiamos en este mundo esotérico. Pues antes iba mezclada con el conocimiento astronómico y pues el contemplar que había algo alrededor de nosotros y que no éramos el centro del sistema solar, pues era totalmente contestatario y reprobable y destruye todo aquello que va en contra de lo establecido por determinada creencia. Así que estos libros sagrados, pues muchos fueron destruidos, pero muchos han perdurado hasta el día de hoy, que esta es la maravilla del tiempo en el que vivimos. Podemos ir a un lugar y tener total libertad de leer lo que queramos leer. Y esto a mí me parece, como imaginarlo, me parece algo que hasta me dan escalofríos. No puedo imaginarlo, es decir, imaginarme vivir esos momentos en los cuales tenías que recluirte en algún lugar en donde nadie te viera que estabas leyendo determinado libro. Y llámese libro esotérico, llámese libro de medicina, llámese de una novela con algunos toques sexuales, era algo imposible de leer porque pues te salías de toda norma y de todo orden. Pues fíjate que esto que comentas es algo gravísimo porque por un lado estaba el espíritu indomable de estos pensadores de dejar sus registros, pero por el otro lado el temor inefable, el terror de publicar. ¿Y de qué tenían que hacer? Ocultar conocimiento o tener historias alternas, explico. Ocultar el conocimiento, velarlo a través de signos, a través de símbolos, que ahora pues nos cuesta tanto en el estudio esotérico desvelar todo el contenido. Claro, porque estaban, se entendían entre unos pocos, como el estudio de la Kabbalah, como el estudio de la alquimia. ¿Y sabes qué? Ahorita que lo dijiste, me parece de lo más hermoso, porque precisamente el tarot también tiene su gran historia pues de censura y su gran historia de que era absolutamente reprobable. ¿Y qué hacemos? Pues reducirlo a códigos en los que solamente tú y yo nos entendamos y los estudiosos de aquellos códigos, y entonces lo transmitimos de una manera, de alguna forma, velada. Y gracias a estos códigos fue que sigue vivo el libro, que podemos llamar así, el libro del tarot. Sí, y lo que hacían de la otra manera alternativa era hacer una historia. Esto lo escribió Filomeno de Alejandría en el año 400, aunque lo hayamos escrito apenas, con el objeto de que no nos achacaran a nosotros, que apenas, y seudónimos, etcétera, para proteger el conocimiento y tenemos la vida. Y la vida, precisamente. Tenemos grandes noticias de pérdidas impresionantes, como la quema del incendio en la Biblioteca de Alejandría, que ya pasa a tomar parte casi de mitología o leyenda, porque no se sabe ni siquiera qué había allí tan grandioso, que en su momento fue una gran pérdida. Pero también tenemos recuperaciones de libros que pues dieron sustento y equilibrio a religiones completas, como los rollos del Mar Muerto, los rollos de Qumran. Tenemos las tablillas sumerias, tenemos naturalmente la comprensión de la piedra de Rosetta, que dio pie a la comprensión de los jeroglíficos egipcios, tantísimos vestigios que nos dan noticia de lo importante que ha sido conservar desde la destrucción, tanto por guerras como por tiempo, a la información que es la historia del hombre. Así es, y en este sentido me parece que la única manera de honrar a todos aquellos que han construido la historia que vivimos el día de hoy, que han construido los libros que le estudiamos al día de hoy, que han construido estos oráculos maravillosos como el propio tarot o por ejemplo el I Ching, que es una fuente de sabiduría milenaria, que al mismo tiempo es un libro maravilloso de consignas filosóficas y de tradición excepcional. Pues la única manera de honrarlas es precisamente estudiarlas a fondo y estudiarlas seriamente, porque así, de esa manera, es la única manera que yo encuentro para que sus autores no mueran. Exacto, porque mira, dentro del campo del esoterismo, en todas sus ramas,
Lo más importante es el conocimiento. Una persona que se dedica al cultivo de su persona y que promueve o colabora en el cultivo de otra persona, tiene una responsabilidad tan grande que no solamente practicarlo, sino de que eso es fundamental, debería de ser fundamental. Pero además no puede andar con creencias y con chapucerías y con infundir temores y miedos por ignorancia. La ignorancia está peleadísima con el campo esotérico, pero además la información ha costado vida, ha costado sangre, y tú y yo lo sabemos, y nuestros buscadores del fuego interno también lo saben. Una novela, un cuento corto, es dificilísimo escribirlo. No es que se una carta, simplemente una notita. De pronto queremos hacer una carta para algo rápido y nos cuesta tanto trabajo el miedo a la hoja en blanco, que dejar conocimiento sagrado para generaciones posteriores, imagínate la responsabilidad que tuvieron ellos hacia nosotros y que nosotros lo desdeñemos. Sí, esto que decías acerca de la superstición y del miedo y el fanatismo, que eso es lo que realmente es, debemos de comprender que fue también una construcción de aquellos que estaban en búsqueda de la destrucción del conocimiento esotérico y místico. Estas mismas instituciones que querían destruir al tarot, que querían destruir a la cábala, pues ¿qué hacían? Pues infundían miedo y decían: no te acerques a esos libros, no te acerques a ese conocimiento, porque es de lo peor y te vas a ir al infierno y te vas a morir de las peores maneras. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Seguir luchando en contra de estos represores, pues precisamente ir a la fuerza del conocimiento directo y fiel y de la sabiduría, para que no sigamos teniendo miedo. No voy a leer este libro porque me dijeron que me va a causar esto, no voy a hacer esto porque me dijeron que va a causar esto. Hay que clarificar la mente definitivamente y, como insisto, pues honrar a los autores y a aquellos que realmente dieron la vida para que esos libros estén en una biblioteca, en un estante, esperando a ser leídos. Lo que dices es fabuloso, porque tenemos libros que fueron escritos de una manera magistral para ocasionar problemas en otro pueblo, como los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? Lo hicieron unos para afectar a los otros. ¿Y de qué manera? Y de maneras brutales. Sí. Pero además también es muy importante lo que estás diciendo de honrar a los escritores estudiando, porque no podemos hablar de ninguna materia sobre el campo de la mística o del esoterismo sin haber comprendido lo mínimo de los libros sagrados, lo mínimo de los signos, de los símbolos, y sobre todo, como decías, ir a las fuentes. Este temor que se le tiene a algunos signos, a algunos símbolos, porque ha sido un constructo social y de unas cúpulas de algunas instituciones, no podemos seguir con eso. Hay símbolos, te lo pongo muy claro, por ejemplo, el signo de la cruz invertida, uh-huh, la cruz de cabeza, el satanismo, o la estrella de cinco puntas. Pero este de la cruz invertida está ahí en el respaldo de la silla papal. Habla de Pedro, el evangelista, que fue colgado de cabeza porque no quiso ser crucificado como su maestro, Jesús de Nazaret. Entonces, está asociado a Pedro, pero algún rumor, alguna fantasía, alguna superchería dijo que era satánico porque está de cabeza, como si lo de cabeza fuera algo malo. Como la estrella, justamente la normal, la con la punta hacia arriba, se refiere al hombre perfecto según la escuela pitagórica, y la cruz invertida hacia abajo, con la punta hacia abajo, pues habla de Venus, de la mujer, de lo contrario, naturalmente. Pero esta necedad, y así debe llamarse, estulticia, de cambiarle a los signos su contenido primordial, tan maravilloso que es una tergiversación terrible y que no debe seguir adelante. Así es, buscadores, pues si queremos ir en contra del oscurantismo que todavía vive, prevalece. Sí, porque es aferrado, porque es a partir del miedo, ¿no? Es la manipulación. Y de la ignorancia. La manipulación a partir del miedo, y por miedo a no aproximarnos a aquel conocimiento, pues nos hace ser ignorantes. Así que definitivamente para combatir todo este oscurantismo, pues debemos de ir a las fuentes, leerlas y sobre todo pues compartirlo, siempre tener este amor al libro. Y a veces entendemos, ¿no? Pues todos tenemos cosas que hacer, y bueno, México particularmente es de los países en donde menos libros se leen, pero pues más allá de estas estadísticas, que el libro que leamos realmente lo hagamos a conciencia,
si es un libro al año, bueno, pues estará bien, pero que si sea, lo comprendimos. Si lo comprendimos, si exacto, si lo asimilamos, y sobre todo si es del campo esotérico, pues de la mística y del conocimiento del ser, pues si lo pusimos en práctica, ¿no? De nada vale tener información guardada como una computadora, un disco duro, y que nada sirva para la vida. Debe de servir para la vida y pues para darle vida a los autores, ¿no? En buscadores, y compártanos cuáles son sus libros favoritos, cuáles les han cambiado la vida, porque eso es cierto, los libros transforman vidas, transforman formas de pensar, transforman ideologías, tanto propias como colectivas, y esa es pues la magia y lo sagrado en lo cotidiano. En todos lados hay libros. En todos lados hay, y nos desdeñamos muchos. Todo libro. Ustedes piensen en el libro más horrible que se les imagine, o más corriente, o más vulgar, como la de vaqueros, el sensacional de traileros. Ese le costó trabajo en la mente a alguien. Y los escritores también. Los ilustradores, por supuesto. O sea, hay que observarlo desde su dinámica y desde su propósito. Todo lo que está escrito tiene una dinámica y un propósito. Y ha funcionado, exacto, para comunicar algo particular. Igual para criticarlo con conocimiento. Exacto, y estos libros reflejan una dinámica social, así que son importantes también. No hay que desdeñar lo que está escrito porque es nuestra historia. Y pues compartan, buscadores de nuevo interno, compartan a aquellos amantes de los libros, aquellos que les den miedo a algunos libros, y pues definitivamente denle like, comenten, y pues esperamos que les haya gustado tanto como nosotros esta aventura hierofante. Y pues nos vemos para la que sigue. Nos vemos la próxima. Hola, buscadores del fuego interno, ¿cómo están? Pues, ¿qué les ha parecido esta gran sorpresa? Verdaderamente para nosotros es una revelación el hecho de que un ex convento, como les mencionábamos, que es un lugar, un recinto sagrado donde se busca formar al individuo desde un punto de vista muy particular, pero finalmente enaltecer el alma y el espíritu del ser para lograrse conectar con su tierra y al mismo tiempo con el espíritu. Pero por el otro lado, ahora que vimos que este mismo lugar que estaba consagrado a ese objetivo, ahora tiene esta maravilla de los murales de Vlad, de este gran pintor expresivo, a más, para mi gusto, a más no poder, en un lugar tan perfecto, con un contexto histórico tan perfecto con el que se fundó esta biblioteca, un lugar que se transformó a algo mucho más moderno después de esta liberación del hombre, en un periodo de guerras, en un periodo de guerras en todo el mundo, en un periodo en México particularmente de transición, después de la inestabilidad de las revoluciones y toda esta renovación de la sociedad, y orientarla al aspecto humanista, al aspecto de la formación del espíritu del hombre a través del estudio. Y que esos son finalmente las bibliotecas, lugares que son sagrados, lugares donde está destinado al enaltecimiento del ser, al crecimiento de la mente. Y como pudieron verlo con estos murales, es impresionante cómo va, de alguna manera me lo imagino como si fuera la mente cuando estamos en un proceso de estudio y pensamos una cosa y pensamos otra, y un montón de colores, ¿no? Y un montón de imágenes mentales, asociaciones, entusiasmo, tal vez cansancio, tal vez pues cosas que no nos gustan dentro del estudio tal vez, pero todo esto es una masa que va en proceso de formación, y que finalmente lo vimos en este andrógino que está expresado en estos, bueno, son murales, pero tienen diferentes técnicas, algunos son frescos, algunos son óleos sobre un lienzo, algunos son temple también, y algunos con pinceles, otros los hizo Vlad con su propia mano, pero lo que importaba esencialmente era la expresión del hombre con todas sus inquietudes plasmadas en una biblioteca. Esto de las guerras es una cosa impresionante, sin duda son cosas dolorosísimas, pero hay grandes aprendizajes y grandes enseñanzas de la propia condición humana, de la naturaleza humana, y esto, la única manera de expresarlo es lo que hemos podido ver, es a través de las artes, de la escritura, de la pintura, de la música, etcétera. Así que en este lugar encontramos todo eso sagrado. Así es, porque por ejemplo estamos aquí en una zona del centro histórico que es de comercio. Ustedes escuchan que hay unos cantantes, enfrente son tiendas de comercio donde la gente viene a comprar definitivamente, pero aquí dentro de toda esta vorágine, este movimiento de personas que van y vienen, camiones pasando, motos pasando, gente hablando, hay un lugar de silencio, un lugar donde podemos entrar y sentir que hay paz y que hay manera de encontrar
definitivamente lo sagrado en lo cotidiano. Así es, buscadores, pues justamente lo encontramos, y pues si les ha gustado esta aventura, compártanla. Estamos convencidos de que habrá también alguien más que les guste, compártanselo también a ellos, denle like, y pues nos vemos en la próxima aventura, Hierofante.